Hola a todos, aquí Tira Razonable en otro gameplay de Super Smash Bros. De Wii U. Y bueno, vamos a retomar otra vez las series, ¿vale? Ya lo sabéis. Y bueno, pues esta vez es la senda del guerrero, toca con Luigi. Y como podéis ver, pues aquí tenemos a los personajes de los DLCs. Y también están los escenarios por otro, por su cuenta. Pero quien toca ahora es Luigi, así que vamos a hacer la senda del guerrero con Luigi. La otra vez, como podéis ver aquí, está Mario. Lo hicimos con Mario en el 7, bueno, lo hicimos en el 9, ¿vale? Bueno, sí, lo hicimos en el 9 o en el 8. No sé. Pero la cuestión es que no vamos a arriesgarnos otra vez a hacerlo en el 9 o en el 8, porque luego perdemos siempre y hay que perder más tiempo también. Así que vamos a hacerlo en el 7 con algo, 7 con 4, ¿vale? Bueno, vamos a igualar. Es que Luigi no se puede. 7 con 5, 7 y medio. Con otros personajes ya intentaremos superar nuestra marca. Pero con Luigi lo voy a tener difícil. A ver, podemos enfrentarnos solo a Shulk, a Bowser o a estos que tienen sus cosillas, que es de 4. Un combate contra 4. Combate contra Ness, Diddy Kong y Pete. A ver, qué bueno, nivel 7. Yo con Luigi soy... O sea, yo soy mejor con Mario que con Luigi. Y lo vais a ver. ¿Cómo me están dando todos los combos? Madre mía. Madre mía. Hace que no cojo al Luigi. Un poquito, ¿eh? Un poquito bastante. Pero bueno, que me están vapuleando, tú. A ver. Que me están zumbando. A ver, que venga alguien, que venga alguien, que venga alguien. Ahí está, fuera, 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 fuera. Cojo eso. ¿A quién le va a dar? Porque yo no veo el primero ni de coña. Ah, pues me viene a por mí. A ver, me pongo ahí. ¡No! Me han matado ya. Increíble, o sea. Toma, remate. Me van a matar en el primer combate. Venga, hombre, una mierda. Este combate le gano. Venga, todo fuera. Ness. Ness, Ness, Ness. Déjame tocarme los cojones. Ah. Por culo ya Ness. Me han zumbado en el primer... Es que tenía que entrar en contacto con Luigi. Que por cierto, con Luigi también hemos hecho el capítulo 2 de Mario Kart. Y podría hacer otra vez spam del unboxing del amiibo, pero es absurdo. Así que... Vamos aquí, que los otros no rentan, sobre todo el de abajo, que son 8 ahí. Bueno, son 7. Captain Falcon, Greninja, Aldeano y Dark Pit. Pues muy bien. Venga, en el sistema Laylat. Venga, venga. Lo de antes ha sido mala suerte, no pasa nada. No hay dolor. No hay dolor, mierda. Sí hay dolor. Se muera alguien. Uno. Que se muera Captain Falcon. ¡Pokémon! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Era mía! Me escapo, me escapo, me escapo, me escapo, me escapo. Tengo que zumbar a alguien. Antes de que me zumbiera a mí. Es que me están rematando, o sea, la consola se alía contra mí. Es todos contra todos, pero se alía en equipo contra mí. Y luego ya, pues venga. A ver. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Hala, vamos por culo. El aldeano. Aldeano. Te quema los globos. Aquí ha salido algo. Vámonos de viaje. Uy. Cabrón. No, eso tenía que haberlo cogido. Pero es que hace unas virguerías. Que no me cabes. Hala. Oh, sí. A la mierda el aldeano. A tomar por culo. Esta vez nos ha dado mejor. Y eso que eran más. Bueno, como podéis ver, nos dan las cosas estas. Que a mí, sinceramente, es que me dan igual. Va a ser nuevo siempre. Venga, aquí tenemos que derrotar a Samus para conseguir un trofeo. Que luego un trofeo que nos va a dar lo mismo también. A no ser que nos pongamos en nivel, yo qué sé, extremo, extremo, de lo extremo, pues sí.
Shulk. Shulk al que nos vamos a enfrentar ahora. Shulk, Mega Man, Yoshi y Samus. En un escenario de Pac-Man. Pac-Man. Hala. Esto para allá. Para allá. Ah, por culo. Toma. A la mierda, Shulk. Shulk, el cual no tengo el amigo y no sé dónde está el amigo de Shulk. Ha desaparecido de la faz de la Tierra como la de Greninja, Jigglypuff y Estela. Ay, zan, 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 zan. Como las que yo no tengo son las que han desaparecido. A ver, tú, ¡no! Uy. Que venga alguien, que venga alguien. Que venga alguien para arriba. Que caiga. Mierda. Muy lejos. A ver, usted. Usted. Es que soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy subnormal. Todos somos gilipollas. Sobre todo Mega Man. A tomar por culo. Uy. No, es mía, es mía, es mía, es mía. Es mía, que para algo soy el hermano de Mario. Y no me la dejan. No me la han dejado usar. La he usado, he sacado la aspiradora un segundo. Así que eso ha contado. A ver. Uf, creo que voy a coger esta, ¿eh? Un trofeo y una entrada para... Y mira, además viene Roy, que es un personaje DLC. Pac-Man, que es un personaje que ya venía. Y Dreamland de la Nintendo 64, que es un escenario... DLC, así que ya de paso lo veis. Venga, venga, venga. Pero este ya salió hace... Este salió con el de Ryu. Con el pack de Ryu y Roy, o sea que... Ryu, Roy... Lucas... Este escenario y el de... Street Fighter. Nos hemos quedado los dos. Yo también tengo un hermano que hace poderes de fuego, ¿sabes? Toma, ¿quieres fuego? Toma fuego. ¡Oh! Bueno, pero le hemos ganado. Ha sido una táctica suicida, pero a la vez efectiva. Así que el guerrero del fuego, pues se ha comido el fuego. Chrome. Chrome, que no está de personaje. Está de Smash Final con Daraen. Y está en el tráiler de Lucina y Daraen como el típico pupas. Que no hace nada. Bueno, aquí... Contra Dark Pit otra vez, Lucina pelirroja y Sonic. Bueno, Dark Pit peliazul. O sea que en el escenario de Metroid, creo, sí. Sí. No es fair, creo que es. Este escenario es de Brawl. En verdad estos personajes solo están... O sea, Luigi... Y... O sea, los únicos nuevos son... Lucina... Y Dark Pit. Y bueno, Dark Pit sí es nuevo, pero digamos que estaba Pit ya en el Brawl y tampoco era una cosa muy... Muy, 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 muy nueva. A ver... me va a dar la bolita esa de las narices. A ver, Pit sombrío, Pit sombrío. Y Sonic, Sonic. Todos, a quemarse el culo. Lucina, quémate el culo. No, me ha quemado el culo a mí. Y ¡pum! Dios mío. Dios mío. Toma. Dios mío. Dios mío, están muy locos, ¿eh? Pero muy locos. Y más que van a estar. A ver. A ver, que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Que le doy al angelito. No me falta. Buen Dios, ya, Puto. Puto ángel. Mierda, a por culo. Perfecto. Ajá. Perfecto. A ver. Yo estaba mirando una cosa. Vale, ahora nos tienen que tocar los Mis. Ya nos acercamos al final. 10 minutos. Bueno. No se va a alejar tanto del tiempo que dura un capítulo de Mario Kart. La verdad es que ninguno llega a los... Bueno, máximo duran 20 minutos algún capítulo, pero vamos. Seguramente
Si oís un zumbido de fondo, es el ordenador, ¿vale? Que se pone cachondo y acelera ahí la marcha. A ver, bombs. No son bombs, son bombochus. Me lío yo ya. Bombochus, que menos mal que no... Uy, mierda, tenía que haberle dado por el otro lado. A ver, bombochu, vaya. Y me la como. Ah, no me la he comido yo. Joder, macho, es que como... Hay 50 personas aquí, tío, ya no sé. Explota, venga, bomba. Explota, coño. Bien. Otra bomba. Esto... Y no explota. Claro que sí, explota ahora. Me va a dar. Medio, pero bueno, no pasa nada. Venga, aquí todos son disparos, son armas de fuego, todo, venga. A ver. Me cago en la hostia. Uy. Vamos a hacer la locura. La locura que también se le da a Luigi. Hala, uno fuera. El truco de girar. Pa. Venga usted aquí. Y se murió. Porque obviamente no quería enfrentarse a mí. Vale. Ahora nos toca contra Master Han, Crazy Han y Master Core, que no sé. No creo que sea tan fuerte, ¿vale? Como el de la otra vez con Mario, porque es que Luigi... Eso sí, iremos subiendo la intensidad, pero Luigi, como ya habéis visto, ha sido un poco torpe al principio. No me quería arriesgar, pero yo qué sé, por ejemplo, con Little Mac o con... no sé, Link. O con algún otro así que se me dé mejor. Pues sí, podemos subir la intensidad y batir nuestro récord. Doctor Mario mismo, que es Mario, pero a mí se me da mejor, más bien, porque es más fuerte. Venga, ahí estamos. Vamos a acabar este nivel limpio y no como el otro. A ver, ¿quién viene? Viene el de la cara. Sí, pues a ver. Pero no creo que tengamos laberinto, ¿eh? No creo, por el bien de nuestro amigo Luigi. ¿Quién se acuerda del año de Luigi? Hace ya 2 años. Del año de Luigi, en 2013, ¿no? Creo que sí. Sí, porque 2014 no fue. 2014 el año de Luigi. Y por cierto, si te metes en el trofeo de Luigi de este mismo juego, hacen un guiño a ese año. Pone, ya se ha acabado el año de Luigi, pero el personaje, no sé qué, no sé cuántos. O sea que no se olvida Nintendo de esas cosas. Que este año tendría que haber sido el año de Mario. Y el año que viene el año de Link. O el año de Pokémon. El año de Link más bien, porque de Pokémon no sé. O sea, Pokémon son muchos y Link... Bueno, el año de Zelda, es que es un lío. Luigi es un personaje solo y los demás son sagas y es como... Uf. A ver, me van a matar. El escarabajo pelotero este. A la más por culo. El escorpión. Vamos, Luigi, la copia. Hala, muerto. Perfecto. La espada. Bueno, las espadas. Que no sé si las si atacar a las pequeñas hace algo, porque es que... ¡Ole! ¡Qué bueno! ¡Uy! Casi nos mata. Y nos remata. A ver. ¡Hala! A ver, ahora tiene que venir el Luigi oscuro. Y no creo que haya laberinto. Estoy con el laberinto traumado ya. Es que no sé qué pasó, o sea... No me he puesto nunca a hacerlo en el último nivel. Así que no sé cómo se pasa eso, ni qué pasa al final. Pero creo que creo que choqué contra una pared con lava o algo así. Y me mandó a la mierda. Pero yo me quedé con una cara de gilipollas y... ¡Ole! Ya está, ¿no? Dime que sí. Sí, ya está. Bien. Bien. Con Luigi nos ha salido bien. Más flojo, pero bueno. A ver. ¡Epa! ¡Hala! Matado. Y por cierto, cuando juego yo solo, sin grabar y sin nada,
Los créditos no, o sea, me los paso. Al principio en el 3DS sí los hacía, pero luego me parecía una pérdida de tiempo, excepto para conseguir dinero. Así que pasé. Ahí está el trofeo de Luigi. Pero como mientras estoy grabando no lo paso de ellos. Así que para eso vamos a ver. Mira, ahí están todos ya pasados, conseguidos, logrados. Así que no pasa nada. Pero mientras grabo para mí lo subo aquí a YouTube, pues obviamente vamos a intentar hacerlo y a ver qué imagen esconde. Que luego también la cagaré y no veremos imagen ni veremos nada. Pero bueno, esto ya se puede ver que es algo de Wii Fit. La típica imagen de un personaje intentando entrenar. Vale, a ver. Vamos a intentar conseguirlo entero y si no, se consigue un poco y te lo dan por entero, ¿eh? A ver, esto, el champiñón. Dame setas, dame setas. Dame setas. Dame mesetas. Este rincón. A ver. Es que, mierda. Hay que darle justo encima. O sea, por donde pasa la letra, darle. Y hay veces que no pasa la letra por encima. Y es como, pues venga. Viva la vida. Ahí en el rincón faltan. Esta no la hacemos, ¿eh? Esta no la hacemos, creo. Dame setas, dame setas. ¡Mira, no! Uy, que nos caemos. Ah, pero esta ya nos la van a dar como buena. Otra vez se pone cachondo el ordenador, tío. No puede ser esto. Quiero tachar esa, pero no puedo. Luigi, ¿por qué saltas mucho y no haces nada bien? Buena leche. Ya lo hemos logrado. Mierda. Ay. Ay, señor. Ay, señor. Ahora sí hemos logrado. Lo hemos logrado, ¿no? Creo que sí. Ya está, ¿no? Perfecto. Bandai Namco, Nintendo y Sora. ¡Oh, le he dado! Me he cargado a Sora. Fuera letras. Enhorabuena. Ole. Sí, lo hemos conseguido. Perfecto. Aquí la entradilla final. Típica. Pues hasta aquí el episodio del señor Luigi. El siguiente será Peach, pero eso será en el próximo episodio. Así que eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.